Apertura de la muestra pictórica acá en la Casa de la Historia y la Cultura, dos pinceles, dos estilos. Estamos con Elizabeth Piñol, artista, por supuesto nos va a comentar de qué se trata. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, nosotros traemos esta muestra pictórica para acá, para Jujuy. Es una muestra que ya hemos tenido presente, ya la hemos realizado en el Salón de Arte de la Cultura de San Salvador de Jujuy. Nosotros, junto a Silvia, utilizamos las técnicas de óleo, acrílico y pastel. Y nuestra temática gira en torno a lo religioso, lo paisajístico, lo figurativo. Esta apertura, esta exposición, ¿hasta cuándo va a estar? Nosotros estamos desde el 14, o sea, ahora hacemos la apertura, hasta el 30 de septiembre. Vamos a estar acá en Palpalá, visitándolos y agradeciéndoles y esperando a todo el pueblo palpaleño que venga a visitarla. Silvia Caliope también, ella acompaña en esta muestra, ella también seguramente nos va a comentar la técnica utilizada y por supuesto la invitación a toda la gente de Palpalá. Bueno, buenas tardes. Sí, nosotras usamos el óleo, pastel y acrílico. Bueno, y los invitamos a todos los palpaleños que nos quieran venir a visitar, nos den su opinión, a ver qué les parece las obras de nosotras y bueno, los esperamos. ¿Cómo nace esta posibilidad de estar en Palpalá? ¿Ustedes ya realizaron otra exposición? Sí, realizamos otras exposiciones, pues como le decía mi amiga en San Salvador y bueno, fue una iniciativa de ella que pensó en que todo el Jujuy la pueda ver, la pueda disfrutar. El lugar se presta, ¿no? Es adecuado. Hermoso, precioso lugar, muy amplio. Aparte nos han brindado un cariño y un afecto. Realmente desde que llegamos muy bien, estamos muy cómodas, es muy lindo. Y solo resta decirles que los esperamos para que vengan a compartir con nosotros este pedacito de amor que nosotros les queremos transmitir a través de nuestra pintura, porque a través de la pintura, que es parte del arte, porque el arte es pintura, música, teatro, todo, pero nosotros a través de la pintura plasmamos sentimientos, recuerdos, colores, visiones, muchas cosas, y a la vez el que ve, el que las ve, las obras, también saben interpretar y saben ver y les gusta. Seguramente, como lo dijo usted, algún aficionado, algún interesado también están para la venta. Sí, 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 es una exposición y si hay alguien interesado se puede contactar con nosotras y hablamos. Bueno, reiteramos el horario y los días que se va a estar acá, está abierta la exposición. En el horario que es habitual de aquí, que está abierta la municipalidad, que ya todos ustedes conocen mejor que nosotros, de 7 a 13 y de 16 a 19, a 20, perdón, yo no conozco bien el horario de aquí. Y bueno, estamos acá con dos pinceles, dos estilos, hasta el 30 de septiembre, invitándolo y esperando contar con su grata presencia. Muchas gracias.